Otro día más del campamento vacacional en la Quinta Deportiva Los Amanes, donde nuestros participantes desde muy temprano mostraban todo el entusiasmo necesario para desarrollar cada una de las actividades que realizarían en el día. También le dimos la bienvenida a René, un nuevo participante que se integró al campamento. Vayan integrándose más para fortalecer al grupo. Espero que todos lo traten y lo respeten, así como cada uno de nosotros nos respetamos entre nosotros. Lo respeten también a René y nos ayuden. Respetarnos a todos. Correcto, mijo, eso. Todos tenemos que respetarnos, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Ahora sí, andando de la mano a cada uno de tus compañeritos, dale nombre. Tú también dale. Tú. Es que tú ahí, Héctor, sigue allá, Ronnie. Dale nombre, no es que no tiene, mira. Eso, Naomi, sigue allá. Eso. La jornada dio inicio con un recreativo calentamiento para acondicionar el cuerpo y prepararlos para los deportes programados. El tenis de mesa fue uno de los deportes preferidos por los niños, donde demostraron gran agilidad. Como parte del aprendizaje se realizó una charla sobre prevención de incendios a cargo del mayor Javier Fajardo, miembro del Cuerpo de Bomberos. Entonces tenemos el combustible, que todo lo tenemos, aquí tenemos la madera, la tela, ¿no es cierto? Pues, y la reacción química cuando ya sale fuera de control, va comenzando, prende de otro lado, prende de otro lado y se va abriendo el fuego. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se quema más rápido que esto? Entonces, cuando una persona está ahí y si está quemada y si se quema su casa, ahí sale un humo que no le deja respirar a las personas. Sí, ya vamos a ver más adelante. Y ya tenemos fuego en este lado. Nosotros siempre cuando empezamos un incendio, nos vamos a la siguiente casa o entramos al siguiente cuarto donde hay problema y hacemos que retiren todas las cosas de la pared. ¿No es cierto? Las pongan a la cama. Esto y más forma parte del entretenido aprendizaje y experiencias que día a día nuestros participantes viven en la Quinta Deportiva Los Amanes. Invitamos a todos los niños a que se integren y formen parte de este fortalecido grupo de participantes.